está el punto de zona segura. Encima la otra bandera. Zona segura. Estamos localizados, ¿cierto?, en el aeródromo y tenemos algunas tareas que cumplir de acuerdo a la situación que está bastante sin control acá en los poblados. Para entrar en contexto, acá en esta zona, ¿cierto?, siempre ha habido muchos gobiernos tribales, gobiernos de personas que a veces no son las adecuadas para gobernar. Y resulta habiendo guerras civiles, ¿cierto? Bastante destrucción a la parte civil, a la parte económica, ¿cierto? De los lugares. Por lo que la mayor parte de los pueblos de acá están en la miseria. En este momento se nos está pidiendo que vayamos a sacar, ¿cierto?, a un régimen que está oprimiendo a la gente de una manera bastante cruel. Estas personas, ¿cierto?, no son islámicos, por si acaso, si alguien se está pensando eso. Claro, tienen más relación con los rusos que con los islámicos, pero igual son así como de tendencia extremista, así hablando de cosas como religiosas. El puntero, mi chica. Bien, a ver, acabamos Chuta. con Charito. Ah, no, ya, con Charito lo cero, perdón. Bueno. Chuta. ¿O está el arma? Si se dan cuenta, tenemos una zona ahí que es una de las ciudades con más infraestructura, ¿cierto? Y una de las ciudades que más ha progresado dentro de la zona. Por lo que es de vital importancia conservar esta ciudad a toda costa. El que tiene esta ciudad es el que va a tener el control de la zona, aunque los otros pueblos estén con algunas tropas, algunas simpatizantes de la facción. Realmente acá es donde está todo el comercio, está todo, todos llegan acá. Entonces la única forma de tener paz en la zona es pescando este lugar. Se ha intentado por varias formas, ¿cierto?, cambiar Lo que teníamos que hacer. todo lo que tiene que ver con el gobierno de este lugar, pero lamentablemente ha llevado en que está ¿De qué va a tratar la cuestión? una pelota así de un bando a otro bando y va pasando así todo el gobierno de este lugar. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es de conquistar esta zona de una vez por todas. Y obviamente liberar, ¿cierto?, a los políticos más competentes que tenían acá, que en realidad no son la gran cosa, de todos los Sí, políticos, pero era un diagrama. igual, ¿cuánto se llama?, es lo que hay para No, empezar a trabajar. Estos políticos están presos actualmente de los rebeldes que están acá, y obviamente tenemos que rescatarlos. como yo analizo el sistema, Silencio. qué trabajo en equipo, todo eso me explicará en el. User was moved out of your User channel. left your channel. User joined your channel. Entonces, tenemos varios símbolos en el mapa. Tenemos un hospital, ya, que está localizado ahí, justo porque no. Este es un mapa antiguo, entonces no tiene estas construcciones nuevas, modernas que hay ahora. Tenemos una zona municipal, que sería como con el signo de Defensa Civil. Tenemos una zona comercial que habrían bastante edificios y hay oficinas, hay edificios de mercado, o sea, de economía y cosas así. Son muy importantes para el país. Y esos son los edificios como de los más importantes que tenemos. No podemos destruir nada, chiquillos, de acá. Ahora, por una misión súper especial, no se puede hacer explotar cualquier cosa a lo loco. Y aparte que hay civiles por todos lados. Tenemos también dos puntos que sí o sí tenemos que ir a atacar, pero que tampoco podemos destruir porque son casas históricas. Tenemos unas ahí y otras acá arriba.
Esas casas están totalmente tomadas por el enemigo. O sea, tenemos que ir y desalojarlas, sí o sí, como objetivo primario. Los objetivos de acá y de acá no sabemos en qué condición se encuentran, si se encuentran en una toma muy grande o si es que a lo mejor están cerrados. No sabemos eso. Pero igual hay que ir a revisarlo. Y los de economía obviamente que van a estar tomados, sí o sí. Es como lo más importante para ellos. Abajo tenemos el LZ, ya que es donde vamos a llegar primero con las tropas. Y cuando estemos ya dentro de acá, ¿cierto? Un helicóptero nos va a tener que obviamente transportar algunas tropas para que cubran arriba del edificio grande que va a haber acá de economía. Ese no se puede subir por ningún lado, está bloqueado por todas partes. User joined your channel. Entonces solo podemos acceder al techo por helicóptero. Es necesario que el helicóptero obviamente esté en buenas condiciones, si no vamos a tener un punto importante perdido ahí. Y obviamente eso va a ser netamente un punto de francotirador. Así que el francotirador ahí tendría una vista predilecta de todo el terreno dentro de la ciudad. Vamos a contar también con espoteo de dron, que nos va a avisar cuando vengan los refuerzos enemigos, porque obviamente una vez tomemos esto, después nos va a tocar aguantar, ¿cierto?, la toma del pueblo. Y una vez tengamos todo bajo control, después de la oleada de enemigos que nos vengan, va a ser misión cumplida. Y obviamente tienen que sobrevivir los políticos que vamos a tratar de proteger y de liberar. ¿Ok? También los pueden extraer para que sea más User seguro. joined your channel. Pero eso ya depende de ustedes. Los pueden tener ahí mismo, peleando, no sé. Ustedes se liberan. ¿Ya? Obviamente nuestra base acá está al sur. Siempre va a estar predispuesta para el helicóptero para que haga el reposte, para si es que necesita llevar algún vehículo para allá y todo. Ahí es como puede hacer. Los helicópteros y eso, Apolito está. Sí. Así que le puede poner a los chiquillos ahí los helicópteros que necesiten, por favor. Y Sí. bueno. Ya, yo tengo preguntas. Ya, Yo sí pregunto. pregunta. Pregúnteme. El edificio para los mancotiradores, ¿hay que entrar en Leaderville o lo podemos dejar en Black? Como Como ustedes inventario. estimen conveniente, por eso les decía que es algo que tienen que ustedes ver, evaluar ahí cómo está la situación, si lo, porque eso se supone que lo van a hacer cuando tengan que defender la zona, no cuando ataquen. Entonces al principio obviamente van a ir todo normal y después el helicóptero se va a pedir para que suba a los francos arriba del edificio de economía. Allá. O sea, podemos tirar un paracaídas. Claro, pueden tirar en paracaídas, pero si no caen en el ¿Qué edificio es consulta? otra cosa. Creo que lo hablaste y me agüeoné. ¿Contra qué enemigo nos enfrentamos? Son unos paramilitares que están representando, ¿cierto?, a revoluciones anarquistas rusas. Anarcorrusos. ¿Mina en la zona? No se sabe, en realidad puede haber, pero hay que estar pendiente porque igual es una zona donde ya ha habido conflicto, por lo que puede haber bastantes cosas ahí botadas que a lo mejor pueden ser dañinas para nosotros. Ya, no sé. No tengo preguntas. ¿Alguno? ¿Más preguntas? Sí. ¿Usted qué pregunta? El enemigo. ¿Qué esperamos del enemigo? ¿Qué nivel, bueno, fuerza logrado El alcanzar? nivel va a ser como nivel 2. Entonces Mm. no ¿Y creo que nosotros qué sea tan contamos? este, ¿no? Nosotros contamos con todo lo que User ustedes in your channel quieran timed out. tener, menos un tanque, porque tanque para allá no podemos llegar. Como vamos con helicóptero y la mayoría se va a tirar así ahí del LZ pata para allá. Podrían Pero tirarle una Humvee con un helicóptero. ya. ¿Ya? Ahí todo tiene que ser por movimiento del heli. Por algo, también no sé. A ver, no se está poniendo muchas cosas porque tampoco no creemos que tengan antiaéreo dentro de la zona. Así que serían pura, por así decirlo, puros calibre 50 montadas. O ¿Ya? las de SHKM, ¿cuánto se llama la?
El jeep ese con la gas chica. ¿No es? No te cacho, te cacho. Ah, sí, era Pero. Was con artillado. Sí, uno Oye, más. pero en ese caso, ya que no hay entero, podríamos contar con algún lugar de ataque, ¿no es cierto? ¿Un helicóptero de ataque? ¿O es No demasiado? creo, porque no podemos destruir ninguna cosa. No, pero un buen piloto. No, 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 tenés razón, le pueden ponerle más Sería color. con uno con MG Hacho, yo nomás. sí. Tenemos un buen piloto. Ahí está Apolo. Sí, tenemos. Sí, pero ¿quién va a ir a Esperemos cargo? que Vergara igual está ahí ¿Quién va apoyando, a ir a cargo todo aunque sea esto? de transporte. Tú, Pueden pero llevar uno corresponde. con No, no preguntaba, porque Gustavo, si no, para que que tú está fueras ahí detrás. con un chopo de ataque. Es por eso. Porque tú sabes Yo peinar la no cuestión, no está sé. ahí. No está ahí te pitearte un edificio para matar a la gente. Sí, ajá, podría bajarme a todos. No, por eso digo. Es el No, tema, porque el tema es que no anda podemos tú, dañar porque ninguna voy a cosa, llevar un así dron que también. nos echamos en contra de la gente, ahí sí va a quedar la cagada. No, 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 pero el Pipe con la pura 134, M134. O sea, ya me estoy avisando. No, Por pero es algo te que. estoy Voy a llevar diciendo. un dron y voy a llevar un par de cosas, así que Bueno, ahí nos vemos. no, no ocupamos mucho Bueno, ataque. No te voy por a eso echar te a. estoy No te, diciendo, si no te voy a echar a perder igual la es misión, muy tranquilo. riesgoso llevar cosas explosivas y weas así, pues. De No, hecho, yo tenía la intención la de decirte 134 es una de. minigun, por si acaso. 762. No, pero me refiero a que llevar un helicóptero ya de calibre alto, las municiones hasta son explosivas, pues, weón, Tenía que así, ser te con explico Gao. todo. Ya. La Tenía que 134 ser con siete Gao. seguido no es explosiva. Gao Pero igual no, si sí, vamos a tierra nomás, no hay otra. No, llevamos dron, llevamos eso. Llevamos un Kelsey, así que todo va a explotar. Hola. Pueden llevar, Que se ¿cuántos se enfríe. llaman? En un helicóptero, ¿cierto? Que les lleve vehículos para que Vamos a tengan llevar el algo más Taru. de apoyo. El Taru vamos a llevar y yo creo que un par de vacas vamos a también llevar. Claro. Para los que no saben quiénes son las vacas, son los chinos, ¿ya? Por si acaso. No, era la Podemos vaca llevar unos la Taru. el ¿cuánto se llama? El, la Yo creo que guatona esa, un la Taru ballena. para poder llevar una El banca, Royal. para El mover a pelícano. los francotiradores. ¿Puedo contar que sea en serio Ya, tanto? vamos, No. organizamos los carros. Che, mi madre me pegué con el micrófono. ¿Alguna? Silencio, Sí, chiquillos. pero la ¿Alguna? alarma Silencio, de chiquillos. son El insurgentes. micrófono se usa para eso. Pero pongan atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta relevante al respecto? ¿Va a estar minado la zona, no? No. Puede Posiblemente. que. Posiblemente. Puede que haya artefactos no detonados o puede que haya nieve, Nieve. alguna cosa, pero obviamente porque esta es una zona que ya lleva tiempo en conflicto. Y Ya. una consulta, Insion, que Dígame. no sé, o digo, no nos entendí muy bien. Esos puntos que marcó el Pipe como Muni, edificio Eco y Bostak, ¿qué hay que hacer con esos edificios? Hay que revisarlo en realidad porque no sabemos dónde están los políticos que están capturados, pero presumimos que están en los de economía, ¿no? Porque esos son los más importantes para ellos. Vale. En ¿Y realidad los edificio de Eco? acá, estos son edificios, por ejemplo, del hospital, obviamente les va a servir para llevar a los heridos nomás. Pues en este momento todavía es una zona civil esta, entonces no ha llegado la guerra tan cuático para acá como en otras partes, en otras partes ya Ah, la ya. arrasaron con todo. Vale. ¿Y Entonces acá Mirar? es la única zona donde tienen, aunque sea Es civil la zona. algún sustento económico, ¿cachai? Está como que tiene un hospital moderno. En los otros lados es pura chofa. Pues vela. Vale. Hasta una mansión ahí. Se entiende que Es hasta una hay que mansión, sí. liberarlo. Oye, pero ¿y mirar Claro. fuera del pueblo no se puede, no, no? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Mirar ¿Y fuera del si viene un pueblo? vehículo civil y explota? Es ¿Qué va a civil decir la la Claro, no, gente? es que es Es zona zona civil, civil, mi no coche, no se puede creemos. ocupar nada de explosivos. Si Mira, si estamos. explotan por culpa de ellos, que sea por culpa de ellos, no Estamos culpa amarrados, nuestra nomás. claro. Sí. Porque estamos hasta el pico con eso. Así que lo até, cabros, todas esas cosas. Traten de apuntarlos bien. No los A fallen en las guardarlo. casas. No le tiren a las 50. Exactamente, No muy bien ahí lo eso. fallen a 10 metros, por favor. Claro, tírenselo a los tanques si quieren. Y si es que no Bueno, hay un edificio al claro, lado. eso es lo Los últimos agarran peligroso, la chiquillo. Yo piedad, creo son que la nosotros. misión de ir para allá, claro, va a ser como una insurgencia, vamos a ir y lo vamos a hacer súper cortita a lo mejor, o a lo mejor tenemos más problemas, pero no va a ser tan complicado, lo complicado es aguantar, weón, una vez nos tomemos la weá. Ahí esa weá va a estar peluda. Así que tengan Amigo, ya claro. ahí ojo con eso. Yo creo que es ¿Ya, momento de muchachos? salir con media Sí, Vayan nomás. vamos a bajar. ¿Estamos listos? Creo que vamos afuera, muchachos. Momento Vamos, salir. chiquillos. Ocaro, Ocaro. Me bugué. Ya, igual voy a Se ir me a poner bugueó un un nomás bot para entonces. morir de los primeros, igual como el otro día. ¡Hurra! Me Me bugueé por la bugueé, chucha. ayuda. Y el ojito tanto, weón. Salte, cabrón. Gracias.
cerca la cima. ¡Ah! Yo creo que podríamos patinando. No, vamos, me parece. Sí, se debe. Yo la infantería la llevaría en el Taru, pero ¿cómo se llaman esto? A los francos los llevaría en un Little para que lleguen arriba del edificio. Hay que poner. De que si tú se estáis escuchando, se escucha el micrófono, ¿no? Ahí podemos llevar los Little o cualquier cosa. Yo creo que ahí vamos viendo qué podemos hacer y cómo lo podemos mover más rápido. Sí. ¿Y que tenemos cuántos edificios que descar liberaron? 1, 2, 3, 4, 5 al menos. No, sí, es rápido, o sea, la liberación es rápido. Entrar, mirar y salir. Pero no entrar, pasar la escobita y salir, pues. De entrar a mirar, no. Yo creo que lo mejor es eso. Estoy viendo cuánto. Lo contamos con blindado, así que Happy. Mientras él sigue leyendo, Happy. Gracias por seguir leyendo. Ah, Moni. Espérate, ¿cuál es el edificio que tenemos que...? Solamente arriba del edificio el Palo Franco, ¿no es cierto? Porque el otro están todos abiertos. ¿O no es lo mismo para todos? Ya. No, parece que... Es que son los únicos... El mejor edificio es ese. Para llegar arriba. Javi se ríe solo. Eso no, no caché. No hay problema. Voy a poner mi broncito. Que necesitamos uno de poteo. Ya. Uno, dos... Ya, pero primero los francos, ¿quiénes son todos los francos? Paso frente. Con Diego, Kat. Tenemos dos nomás. Diego, sí, claro, Diego. Pero Neke no estamos. Pero Neke está de curso, guardando. Neke no está, no está acá. Tenemos dos nomás. Claro, tenemos dos. Y listo. Sí, ¿te tinca tú dejarlo en Little a los dos, Franco? No le puede dejar un Little solo, o sea. No, pero hacer todas las cosas que sean arriba de una azotea lo dejamos con eso, con el. Sí, con el Little, dejémoslo en un Little no. Sí. Para que los chiquillos, los que son los sí, pilotos más. O sea, los helicópteros por ahí. Sí, eso. Ah, yo sé cuál. Ah, por tu 6, más que yo. Bueno, ya, lo mismo. Es que por eso es que prefería que lo pusieran ustedes para que le pongan lo correcto al chiquillo, que no sé qué es lo que están ocupando ahora. Sí, no sé. Sí, no sé qué ha hecho el taro con el módulo separado. Ah, ya. Ya. Diego, tú se vayan a armarse francotirador o vayan a tener. Ahí vence lo que es, cómo se visten. Bueno. ¿Te escuchas el ventilador, Kat? Oh, qué hermosa esa weá. Por si acaso, si tienen para llevar. ¿Dónde están? Si tienen para una raya larga. Uno al menos que tenga una raya larga, por si acaso. Primera podía usar la weá que yo mandé, que decía Nick, ya está rindiendo, ya se. Como Franco, sí que sí. ¿Está reviviendo cómo? Ya está empezando la weá de Nick, todavía no. ¿Qué cosa? La weá del arma, todavía no. Uy, no me acuerdo quién qué hago, weón. Porque ya hay descuento de puntos. Ah, sí, pues ya está entonces. Sí, ya está. Sí, ya está corriendo. Sí, sí, una vez que está publicada ya corre. Vale. Ya, sorry, ya, sargento fuera, rápido. ¿Cuál casco cambió? ¿Fuera en la fila o fuera en el juego? En el chistoso, ay, bebé. Ya. Ya, pues. No saben qué hacer, me tengo que andar explicando todo esto que tienen. Combustible. Ya, a ver, está Pablo fuera. Lion fuera. Buscamos más. Digo yo, Bruno fuera. Ya, entonces, y... un dron. ¡Hola, sargentos! Médico enfermero, ¿qué usted? Ya, ¿quién va a ser mi estado mayor? Tenemos a Cobra. ¡Hola! El rollo, ¿no? No, ya no está el rollo. Yo quiero llevar a... Ya, Falco con el Bruno. Eso es lo que quiero ver. Solís con el Layer y Vergara con... Ese probablemente haya de AT. Quiero ir a un Little, o sea, quiero estar arriba para ver los edificios bien y de ahí aterrizar. ¿Vamos, Pipe? ¿Vamos en el Little? Y dejamos los... Entonces, si, de hecho, si te quieres ir dando vueltas con el Javi, igual va a ser una extracción. De jefe, con red larga, todo lo que está. Pero, ¿qué especialidad? ¿Qué especialidad?
vaya. Dale, Bruno. Sí, lo AT, ojo con los AT, no nos vamos a ir la bola con los con las explosiones. No, pero médico, AT. No, médico porque AT tengo a. Pues yo. ¿Javier? Sí. ¿Ya? Marcelo. Entonces voy full médico. Marcelo. Sí. Bueno. Sí, pero vamos a dar apoyo si los chiquillos tienen que trabajar sus propios médicos. Fíjate que los líderes de escuadra no sean médicos por sí mismos, que se preocupen de mandar. ¿Qué puedo ir? Ah, yeah. Voy a cargarme una flash en caso de. ¿Sí? 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 Ya, cobrita. Vámonos a mi equipo, cabrón. Javi. Espérenme acá, voy a reunirme al otro. ¿Vale, ¿con quién vayas tú? ¿Con nosotros? ¿Un cacho? Ya. ¿Te puedes poner un casco piloto, por si acaso? Sí, por si acaso no, si puede, si se puede. Ya. ¿Dónde está el Kelsey? Una está Vergara. Permiso. Kelsey, ¿cuántos equipos hiciste? Tres grupos. Sí, son tres. Hola. Ya, ¿quiénes son los tres? Pablo, el Slayer. ¿Ya? Y el Bruno. Pablo, el Slayer, Bruno. Ya, le vamos a darle la oportunidad al Bruno, ¿vale? Bruno va segundo, Pablo primero, tercero va a ir el layer, ¿vale? Vale. Pero ya la voy a tener. ¿Qué se está muteado? ¿Qué se está muteado? Le pongo azulito, le pongo azulito. Mando. No, Franco, Foxtrot. Disculpa, ¿cómo? ¿Cuántos pelotas hay? 1, 2, 3, 4. ¿Escuchan? ¿Cuál es el chavo? Tú, Javi, el layer, el Vergara. O el ensayo, si es que quiere, porque creo que quería venir también. Foxtrot, dime. ¿Los cascos con la cámara o todavía no? Sí, ya están. Si están normalizados, escrito en el test. Mira, todo esto el tema lo está viendo el NEC. Si el NEC lo autorizó, yo lo autorizo. Entonces corre. Listo, entonces corre. Pero vayan, autorícelo para todos, pues. Ya, chute, disculpa. Vayan a armar a la gente rápido porque esa cuestión se demora. Yo lo digo. Mandan a equiparse a su gente. Afuera. Taller. Dime. Te llaman. Pilotos afuera. Vergara, lo mismo. Lo llaman. Un segundo. Corran. Pilotroles. Apolo afuera. ¿Dónde está Apolo? Yo estoy acá, pero. Sí. ¿Cómo se llama el casco? Hasta el cuerno ahí. Donde Pablo se equipa. Pero multicolor. ¿Tienen DLC de los chocos? Helicopters.
¿Pero cuál es el RHS? Ah, sí, pero me refiero al nombre, multicover, ¿cómo se llama eso? Bueno? Multi, te digo al toque el nombre que no me acuerdo muy bien, te doy el tiro, pero dame 3 segundos. No, este es Javier, ¿no es cierto? Multi, se llama Urban Tan. Ah, te quiero, no tengo. Sí. ¿Así llama acá? Urban Tan, en paréntesis tiene el escrito de ser Urban Tan. Ah, la rúcula. Ah, Urban Tan Ballistic, Urban Tan, ya lo encontré. Si la tengo que cambiar, se la... Pero tiene cámara. Por eso, esa era la idea de la cámara. La idea que la vea, se detenga visitando la cámara. No, no la tiene este, por el Urban Tan. No, pues hay uno que sí, pues, búsquelo. Ah, tiene, dice cam, oh shit. Pero pusieron la canción. Lo que... Bueno, Marcelo. Nos empezamos bien borracho. Bien, bien. Los dos. ¿Qué rangorí? Pipe, somos 20 abajo. Repito. Pero si quieres, vamos a sacar el teléfono nomás, ya te complico. Pero tengo ya, mira. Lo puedes. Yo igual le voy a hacer ropa al pancharón. Copiar. Multicam, DT, FA, SE, Operator. Va. Creo que ese. Si no consulte ya. ¿Pero un guateo, no? ¿Los desechables nomás? ¿Hm? ¿Te va a preguntar algo por Steam? Chuta, estoy muteado. ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Estás listo? Sí, rápido. Ah, es como bonito, no tiene. No importa nada. Ese es como para desierto. Un Benny. ¿Verdad? Oficial. Listo. No, me pongo la canción. Ah, no, no. Pero pusieron la canción. Ya. Después, mientras los chiquillos arman, los líderes de escuadra afuera. Voy al tiro. Estoy acá. ¿Qué pasa? Ya, vamos, voy al tiro por fuera. Voy a organizarme. Vamos. Un piloto de líder, porque Happy no tiene de los chopos, weón pobre. Sale. No voy a hacer un bullying. Así que, Vergara, el Lager y yo vamos a pilotear un Taru. Dale, todo lo que es como es. Yo me voy con el líder y de ahí me bajo a tierra. Happy se lleva con el líder en caso de. No, si yo voy a ir a. Voy con el Happy. Si yo voy a ir a preocuparme las cosas en tierra, mañana me andarán en el aire. Ya. Yo llevo un dron. Y los pilotos los tengo en la radio 60 como corta, para que para hablar entre nosotros no. Mira, todas las comunicaciones dejémoslas entre aéreo y tierra, 60. Todo lo que cosa extra podría, o como queráis en realidad. ¿Te parece? O dejar la 50 como larga para todos, y la 60 solamente para que hablen entre los pilotos. Claro, y para comunicar entre aéreo y tierra, porque más que alguna instrucción. Quizá llenar de comunicaciones. No, no debería en todo caso. ¿Qué tienen que hablar ahí? Ya, sí, hagámoslo así. Como lo mismo. Veamos cómo colapsa la mente de la gente. Si colapsa mucho, dividimos más. Sí. Mucho más. ¿Ya? Me parece bien. Justo canal normal, izquierda, solo. Dime. ¿Llevo largo o lo llevo largo? Sí. Y es. Terio, canal 1, listo. Yo voy a ir en la 34. Kelsey. Kelsey, Javier. Radios. Pablo, 30. Bruno, 31. ¿Quién se lleva dos? ¿Quién se lleva uno? ¿Cómo? No, son tres escuadras. ¿Por qué se lleva dos escuadras? ¿Quién se lleva una? Ah, después lo vemos. Y 32, Slayer. Llévate tú dos y el Javier lleva la tercera. Ya. La tercera y las comunicaciones aéreas también las va a ver Javier. 33 los Franco, Frogtrot. Y mando 34. ¿Vale? No, 40 entre 31. 40 tú, 41 yo. Ya, y 41 va a ver también las comunicaciones con los francotiradores y el Slayer. ¿Vale? 40. Esa la va a ver Javier. Vale. Ya. Kelsey y Javier. Yo me voy a preocupar de las cosas de todo lo general y aéreo. Llevo la cosa polo. Sí. ¿Cuál quería polo?
larga general para todos con 50 y entre los pilotos van a hablar con las 60. Entonces me dijiste Pablo y 5-5. 30-31, ¿cierto? Pilotos, prepárense, necesito uno en cada taru, posiciónense. Ya. Bruno, ¿qué radio estamos? 32, creo. 32, no, 31, Bruno. 31, 31 de equipo. Únete a mi equipo y que todo se corren a tu equipo. No, dale. Ahí está. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué tenemos con el final con el casco? ¿Lo vieron porque ahora tiene camarita? Sí, no, no, es que tengo. Es que a mí me pasó este casco que dije que era multicam y desertic. ¿Algo así? Muchachos, están en los 8. Por eso pregunto, al final no sé cómo van. Buena pregunta, pero eso lo ve los precios ahora ya no lo veo yo. Vale. Lo que te diga el Neque, lo que digan los cabros, lo que hayan acordado ustedes también, pues si ustedes solo vieron. ¿Ya? No, pero tranquilo, si se si, si equivocan por un color no me voy a urgir yo. ¿Apolo Bruno 32? Sí. Slayer 32. Para toda la valla, a este aéreo, informo, vamos a empezar a traer las bancas para que se empiecen a posicionar cada escuadra. Ya. Y pibe. Para todos los 50, los que están en las 50, acérquense por favor al frente. A los que están en las 60, acérquense al frente por favor. Eleva más. Estoy tomando acá. Y pibe, necesito que no te pongas. Ya chiquillo. Escucho re poco, pero. Puta, no escucho nada, man. Dale. Puta, no escucho nada. Acompáñame, por favor. No sé si me escuchan, chiquillo. Esa es tu banca, no la verdad ahí. Ya, miren, abren mapita, chiquillo. Vale. La idea que tengo, y si tienen alguna idea distinta, por favor déjamela saber, es mandar el equipo de Javier, todos los dos equipos de Javier, al edificio, que son los francos, y los de Slayer al edificio número 1. ¿Vale? ¿Cómo? El equipo, los de Javier. ¿Tú sabes quiénes son, po? Slayer, lo mismo, trae de otra banca. Y los francos, ¿no es cierto? Entonces, los francos van a aterrizar aquí, arriba, y los de Slayer van a ir a tierra por tierra hasta acá. 5-5. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Tomar este edificio y este de acá. Claro, son los de Javier. Los francos van a ir aquí. El Little. Por tierra va a ir el Layer acá. ¿Ya? Vale. El equipo del Kelsey va a tratar de tomar este. Posterior, S y S. La Cruz, la Muni y la Posta, ya. Claro. Tú tenés todo lo de arriba y yo me quedo con lo de abajo. Sí. Claro. Exacto. Lo que sea los francos van a mantener posición ahí. Hasta cuando sea necesario, si quieren. Puede tener un dron en el aire pillado, por si acaso, por caso de emergencia. ¿Qué un qué con qué hacer? ¿Spectrum? Va a ser Spectrum, ¿ya? Spectrum. Esa zona yo puedo, esa zona segura. Pasando esa zona se cagar. Vale. ¿Ya? Así que si acaso verlo en esa zona, te lo voy a batir. Entrando al pueblo, cagar. Dale. Javier, mueve la gente a través de estas calles. Con protección entre medio, no te vayas por el medio de la calle. Trata de evitar la. Que queden expuestos en todo momento, ¿vale? Lo mismo que él, sí, trata de moverlo entre medio. Hasta acá. Y empieza ahí a barrer. Una vez si el Slayer termina pronto y tú te ves más jodido, tratamos de darle apoyo entre todos hacia los del. Lo que están acá. Al Kelsey. ¿Vale? Cosas saben, muchachos, en el aire, ¿qué tenemos? Tenemos 3 taru, 1 liter. Los taros pueden despegar banca, munición afuera, combustible y reparación.
Así que podemos venir a buscar cualquier cosa y lo tiramos para allá. Vale, de pana. ¿Mm? Yo creo que sí, excepto los francos. Pero antes creo que Pipe sería buena idea mandar el dron, puede ser, ¿no? O ya muy tarde. ¿Ya está ya? No despego. Interrogo, Polo, el vehículo de los baja. Si sabéis qué modo es, porque más que nada por el tema la tengo. No te entendí nada. No sé qué estáis hablando. Baja. Monito con un viejo. No sé cómo. No sé qué modelo. No sé qué estoy hablando. Ahí viejo. Ah, Soul Faction. Quizás eso se quiere decir, ¿o no? Supongo, es que por eso. ¿Será eso, no? No sé a qué te referís. Porque los RHS son una cosa. Ya cupo no tenemos. Una vez elevado, te lo muevo. Vale. ¿Qué dron pusiste? Una C-130. Ayuda. Ya. Mientras tanto, creo que no nos haría mal que partieran las tropas al LZ. Vuelvo a decir: tengo OID, tengo misiles, tengo 105, larga 40 50 y GAU. ¿Ya? Larga. Sí, pues larga son plantas. Ya. Empiecen a desplegar, chiquillos. Súbanse a los chopos. Lo que es infantería. Lo que vamos a hacer, a ver, muchachos, escúchame una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Son tres cuadras. Cada cuadra vamos a tirar en una de las bancas. Ya, pues, estamos dos por eso. Así que posiciónenlo y yo me voy a llevar el otro tarro. Con la banca. ¿Ya? Subo mi grupo que es más pequeño, pues. En la 50 están todos los pilotos. Vuelvo a repetir. ¿No era 60? ¿Cambiaste? En la 60 estamos solamente los pilotos hablando entre nosotros. 50 pilotos con mando. A ver, pero ahora la práctica. ¿Cambiamos la cosa? ¿Cómo fue la cosa? 50 están todos los pilotos escuchando. A mando. Ah, ya, listo. En la 60 están los pilotos hablando entre ellos. No, dale, no hay problema. Sí. Para dejar la banca. Las bancas se pueden desplegar o se pueden tirar en paracaídas si quieren. Sí, pero un poquito, dependía mucho del viento. Como te sugiero, podemos bajarla. Bájala mejor. Incluso la puedes. Sí. Ya, pues chiquillos, mira. Una vez en el Z, no hagan línea predefinida. Yo la voy a sacar esta. Vale. Para que no avancen haciendo línea ni sigan los caminos, que son encantados. Lo repito, chiquillos, no siguen los caminos. ¿Vale? Vayan con detector de minas si es necesario. Hagan todo lo que sea necesario, pero tratemos esta vez de no dejar la embarrar. Ya, repítale a la gente que no cometa crímenes contra civiles. Eso incluye también los edificios. ¿Ya? Vale. Vayan montando a la gente mientras tanto. Pipe, ¿en qué parte querés que monte los Alfa y Bravo? ¿Cuál es la primera que tenéis que ir a dejar? ¿Alfa y Bravo? Sí. Son las dos cuadras de tierra que van más lejos. Las del Kelsey. Listo. Entonces mira, Alfa se va en esa, Bravo se va en la de allá. Marcelo, listo. Ya. Alfa, Bravo conmigo. Vamos con el Kelsey. Ya muchachos, prepárense. Javier, Nick, Javier, Kelsey vayan con la 34 primaria, secundaria vayan con la 41, 40 dependiendo. Bravo, yo me llevo a Charlie. Kelsey, 34 radio corta. Todavía, así que... ¿Ya? 34 tu radio corta. 34, 40 y 50. ¿Le que me ponga la 60 igual? Sí, póntela por si acaso. Por si acaso. No hay que pasar que tienes que comunicarte con los pilotos. Te copio. Solo lo enganchamos con las cuerdas nomás. Engánchalo con cuerdas. Una vez que estés listo, lo subís completo. Y te lo llevas adentro. Dale. Sube todo hombre al de allá. Si te avisan, voy a agarrar el de la derecha. Vale. El de la derecha me lo dejaron parado. ¿Ahora? Sí, el primer médico. Bueno, está allá.
Javi, ponte el crew, porfa. En el intercom channel crew. Para escucharte mejor porque el ruido. En el crew. Ah, no, para poder escucharte mejor. Voy a estar en la 34 por si acaso, cualquier cosa. ¿Debe? ¿La misión que va a hacer por mientras? No, tú vas a ir directo, vamos a tratar de dejarte directo arriba del edificio. ¿Al tiro? A morir. Yo tengo una cámara que voy a... tiene térmica y toda la cuestión. Dale. Así ahí que nos vamos a tirar al tiro, carepalos. Ya, acá, saca la mochila al tiro, nomás. ¿Quién se me copió ahí? Perdón, Pipe. Porque se nos tiramos al tiro. Voy a empezar a mover el Little, ¿vale? Voy a putear de lejos con la cámara y dejar los francos si es factible. Copy, movimiento. Vamos, Javi. Kelsey, voy a estar en movimiento. En caso que me lleguen a batir, me bajen en mi chopo que haya cargo. Copy. Aviso, Pipe. Me están llevando el 4. Vergara, de nuevo. Dale, dale, uno salito de base. Dale, empieza a mover. Dame un segundo. Vale. Te confirmo. ¿Te vais por el borde? Por el camino, más que nada, para no tomar tan alto. Tira por el litero. Sí, continúa el camino hacia el. ¿Es larga la tira? Sí. Voy hacia el R, no me sigue. Y estamos bien lejos. Pero voy bien, este camino. No se olviden, cabros, que tengan la tablet para contactarme si perdemos comunicación por la puta. Comienza a sacar la gente nomás, Javier, lo del layer. Javier, ¿me copié? Hoy tengo la cámara. Mejor el choco, ¿cómo? Corto mejor el choco. Decimos que lo estamos cargados. ¿Quieres decir que el Cat y el Diego pesan mucho? Con el... sí, pues me van con los Barret. Saco los M200. ¿Y las balas? ¿Qué te da? Me toca así, por mismo que estamos, pues ahí tengo 49 kilos. ¿Yo tengo un 36? Yo sé que con algunas cosas médicas. Ah, es que anda la ando con chaleco ligero. Ya anda con chaleco más pesado. Estamos pasando por Maxilar. Sí, estamos un cuarto de camino más o menos. Hola, pulo. ¿Me comen la 50? No,
¿Le pueden informar, retransmitir a Javier que esté en movimiento toda la escuadra? Confiado, estamos solucionando copio. Esta cosa pasando y estaría más castigada. No, te faltan todas las montañas de adelante, la J1500 y el 2300. Que son esas que están adelante. Hay una, sí. Ah, claro, pues estas que están aquí adelante en el horizonte, sí. Ay, ¿cómo lo cacharon ayer? ¿Pasaron a uno? A uno. Y eso fue bueno, pero no, no sé si lo rato. Creo que estoy viendo por... La de la... ¿Cuándo se me está saliendo la nariz? ¿Cómo? Me sube la nariz. Qué raro. ¿No estarán bugueados los chocos? No, se sube sola porque estaba mucha altura, pues, mucha altura para el líder. Debería ser el red, pues. Súper bajo. Por el peso, pues debería irse abajo. Ya, adelante está en el valle, allá está la cuestión. Sí, bueno, voy a empezar a perder el vuelo. Sí, a ver si te podéis meter por la entre las dos cotas que están a la izquierda, al frente en realidad. Pues así yo puedo espotear con la camarita. Yo quiero hacer, pero estoy perdiendo los siguientes, dando pasar a la altura, porque estoy en esta altura donde veníamos tan alto y la cota era muy alta. Ya, a ver. El edificio objetivo supone que es como un... A ver. Está justo en la curva. En la curva. ¿Dónde está la curva ahí? Ah, no, una que era ahí. Acá. Ahí está, ya. ¿Es un edificio oficina? Ah, no, tiene que ser el grandote que está ahí, ya. De la derecha. No creo que sea el de oficina, po. A ver. Un poquito más a la derecha, ahí estoy. ¡No! ¿Por qué moviste? Porque estoy llegando. Uno, dos, tres, cuatro. Después del tercer edificio. Ahí veo. Yo creo que el más grande es que el tipo Botanova. Sí, el más grande. Sí, el más alto de ellos. O sea, no es para que lo limpien. No es para lo limpien, porque eso no tiene interior. Dale. Dale, entonces usted no da protección de arriba. Dejar si hay otra. Ya, hay contacto por todo. No, hay civiles por todo el pueblo. Hay RPG en los lugares cercanos, así que voy a tener que entrar y salir rápido. No, vete que es un touchdown. Nos acercamos, tocamos con las patitas y te voy. Así que atento a lo que diga el Javi. Dale no, Javi. Yo creo que podemos hacerlo. Sí, dale no. Creo que la podemos hacer. Bueno, recuérdenos como... Mira la local. ¿Te copio? Dando el cerrojo de punto para dejar a todas las cuadras de disputa. Afirmativo. Todo claro, Charlie está en movimiento ya y... Ahí veo algo. Anda, la onda.
Copio, múltiple infantería, aviso, múltiple infantería alrededor de la zona objetivo. Sí, abajo del edificio hay. Hay harta RPG, man. ¿Sabes? Una Sí, Javi, tengo hay un drama, hay un calibre 50, así que vaya a ver, vamos a tener que. ¿Qué decís, Javi? Podría ser eso, porque igual la, sí. Abajo del edificio hay muchos contactos. Sí, y hay una calibre 50. Hagamos eso, me gusta la idea. Dejémoslo aquí, una parte que tenga buena visión. Lo mando a la rota, la tira y te lo meto con la 50, lo que puedo mostrar. Sí. Ahí a la izquierda, a tu 10, tenía un pedacito que te puede servir. Vale. Porque si no te voy a coger esta cabeza. Yo te voy a dejar más arriba, pero. Porque te doy que es más segura para que no te caiga más. No, pero así un touchdown, ¿no? Pues así el. Lo dejáis cerquita al suelo, ¿no? A los carros no le pasa nada. Vale. Aquí voy a hacer algo imperdonable, así que hago lo que quiera. Cuidado con el árbol, ¿no? No está bien. Que aquí no puedo aterrizar porque es terreno. No, pero toca con la puntita nomás, toca ahí con la pura puntita y los cabros bajan. Sí, no. Ahí adelante. Sí, acá adelante, porque llegate un poco, bajáis acá adelante y nos bajamos de uno. Cuidado la cola grande. Ya, atento. Ahí carro tenía árbol. Vale, ahí listo. Ya. ¿Baja? No, todavía no. Dale, más adelante, más adelante. Voy que choque con él. No, creo que ahí nomás, porque si no voy a sacar la plaza. Dale, fuera, 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 fuera. Dale, que bien. Bajaron bien. ¿Están bien? Afirmativo, mando, cerrado. Vale, procedan, me avisan. Nos quedamos explorando. Sí. Porque así tenía una posición más alta. Alto Bravo, estamos a 50 metros del EZ. Conforme prevenido, hay mucha calibre 50 y bastante infantería alrededor de los edificios. Este culiao pasó. Entonces, ¿qué pasó? Este seguido. Pueblo, no sé. No sé. No importa que tenga la equipa, está para que podías tranquilo, ¿cierto? No, 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 si sí, yo estoy mirando. Ahí está el LZ, los cabros bajando. Sí, sí, ¿no? Están aquí abajo, lo tenemos como. ¿Cómo lo copiar? ¿Te copió? Te informo, Hostrom está posicionado en punto Hostrom, un poquito más al sur de la ciudad principal. Afirmo, por instrucción quedaron de abatir de lejos algunas cosas porque es muy caliente la zona. Afirmo, me dice que tiene visual casi todo, así que dame la orden y abaten. Afirmativo, una vez que desplieguen todos los helicópteros, comienzan. Copiado. Mira, está soltando uno en los toros. ¿Lo veis? ¿Cómo? Los veí, ya se desplegaron. Ah, sí, se los veo. Qué bonito. Qué mono. ¿Cuánto untaron todo caso? Sí, ¿y el otro? ¿Dónde? Sí. De este bomb. Charlie en tierra y listo. Oye, se perdió un talú. Alto grado. ¿Qué hacemos con los talones? Ahí. Kelsey, que se vaya si el chopo va a continuar, o va a traer combustible o munición, lo que sea. Está en libertad. Ya, recibido. Informa, vale, lo que necesiten, me avisan y puedo traerlo con el tarro. Combustible, porque esto vamos a gastar bastante, parece. Capi, traigo uno, dejo banca al lado del primer tarro. Copy. Puro copy. Te copio. Informo, Charlie, está movilizando el tiro hacia su punto correspondiente.
Copiado, que se movilicen fuera de las calles, acuérdate. Copiado, no tengo. Mira, la más cercana está como a casi cerca de los edificios donde están en la curva, te lo voy a marcar. Los contactos más cercanos. Vale, vale. Chale, muy bien, ¿no? Te puse un círculo rojo donde vi los primeros contactos caminando por la calle. El resto pueden estar dentro de las casas, pero no los veo. Mándame a vas a buscar combustible. Copia, agradecido. Foxtrot, caminando, me copia. Te recibo, mando. ¿Ya está en posición? Falta poquito. Vamos a dejar la mochila tirada en un punto marcado y después nos vamos a mover más rápido la posición. Copiado, voy a pasar a hablar con el sargento, él va a tener comunicación con ustedes, yo voy a hablar directamente con el sargento ahora. Recibido, lo tengo en la 41. Ah, copiado. Neke, perdón, Javier, ¿cuánto esté listo el Fog Truck? Luz verde. El de la radio separado del muro. Ay, se va a pegarle. ¿Qué pasó? No veo, man. Es que el líder de visión está. O sea, el líder de escuadra está fuera del muro. ¿Ya no está cubriendo? No. Pero. Acostumbrarlo. No digo una banquita, weón. Veo basura en el piso, man. Esa es la IED. Tiene un barco de electrón. ¿Qué hace, amigo? ¿Bien? Te copio. Prevenido, Javier, también. Veo basura en todos los caminos, man. Apolo, ¿me copias? Sí. Posibilidad que le diga el Isaías que me cure. Ah, no, está acá. Me atió. ¿Estamos como un C2 ahora o no? ¿Cómo? Estamos como un C2. Yo quería estar allá abajo, pero parece que está mejor aquí arriba. De hecho, yo casco de piloto, no me re. Ah, no, de todas formas, si queréis, puedo aumentar la altura para que tengáis mejor vista, ¿no? No, es que el sonido me mata, ¿no? No, en todo caso no va a bajar mucho, si yo casi quedo sordo con los torres, incluso que estaba con este casco. Sí. Sí. Me quedo a moverte un poquito en negro. Ahí. Les vuelvo a repetir a los dos, no eviten las calles, ojalá. Camper.
¿Cómo se llama? Dile a Fausto, Javier, que empiece a abrir fuego lo antes posible, están acercándose ya. Afirmo, ya está, dice que está calibrando y van a comenzar a disparar. Tiene que ya comenzar a tomar tiempo. Estaba disparando por acá. ¿Lo vi? ¿Dime? ¿Qué pasó? No, estaba hablando con el Javier. Me estoy mirando arriba. Me se metió la calibre 50. Y Javier, dile que tenga... Te decía que ojalá también dele prioridad a los AT para que podamos dejar el helicóptero. Copy. En la azotea hay mucho AT, man. Hubiera venido con un Apache, pero me emperró. Sí, la parte tiene... Ah, verdad, se olvida que tiene la única que tiene las dos tres. ¿Repite? Copio, así veo, está bien, muy bien. Lo único que entre mí en teoría te servieran las pitijos de puerta de los flajos, pues. Sí, pero no tiene mucha precisión esa cuestión, y hay que acercarse mucho para que tenga un buen tiro. No, y aparte tenés que tener el estático entre comillas al choco, porque necesitar esa buena movimiento es complicado, pues. Sí. Oye, ¿no podéis con el CEO sacarte un casquito para no ver muy Kuma con la grabación? No, ¿cómo estáis con el piloto automático? No te va a pasar nada. No creo. Pues si te empezáis a caer, ¿viste? Yo tomo los controles. No se puede gastar. No va a llevar ningún objeto. ¿Cómo pongo el tubo y nada? No, normal, no, si es que no me dejó el tampoco la una. Para ambas escuadras, abiertan de su posición a los francos. Copio, hay una escuadra que está todo agrupada detrás de una casa, no sé qué está haciendo ahí. ¿Quería el cocazo completo o quería el cocazo sin máscara? Sí, cualquiera de los dos, como lo mismo, el completo. Ahí está. Muy grande. El medio cambio, ahí sí. Ya me tenía loco el sonido. Tengo una escuadra que está cerca del enemigo, que está llegando al edificio objetivo. La de Charlie, ya está informado, informe a Charlie ya. Afirmo, ojo, que tienes contacto frente, pasando el muro, hacia ellos. Copy.
A la derecha que el que mataron, frente al edificio de oficina tienen otro. Cuidado al hombre punta, dile. Pero me le estoy diciendo. ¿En todo caso nos falta una escuadra o faltaste, eh? Sí, tanto. Que vi que pasó un taro nomás, pero solo taro. ¿Qué él se consulta? ¿Tienes tus dos cuadras en tierra? Afirmo, estamos en punto apagado. Ah, los veo. Estamos aproximadamente 200 metros del primer punto objetivo. Javier, dile a tus cuadras que corten bien la esquina, ven. Casi los mataron recién. Está dando calor, ¿no? ¿Cómo estamos combustible? Estamos bien ya. Oh, camper, camper. La solución. ¿Qué fue eso? Tiraron una granada. Se me la dio origen, casi se me cae el juego. ¿Quién se me copia? Te copio. Atento a tu eco, hay una calibre 50 mirando tu dirección. Está como 200, 300 metros. Aproximadamente unos 300 Javier, cuidado, dile a tus tropas que muchos civiles están corriendo hacia ellos. Enfermo, si lo piden, ya están informados. Vale. Llegando con un aliado para que se integre a la tropa. Conforme. Soy
¿A quién? Javier, ¿quién si quién tiene menos hombre? ¿Quién está cogiendo con hombre? Mi escuadra, Charlie. Dale, te vamos a agregar al Lennon. Vale. Lo veo. Está a mile por punto 5. ¿Quién cosa del pibe? Ah, dale, cuando lo dejen en tierra, lo pasamos a buscar junto con los francos y lo dejamos. ¿O no? Voy a empezar a aterrizar, está bajando velocidad. Dale. Ya, bajar la calibre 50 sería como lo más. Y varios refugios están máximos por lo que creo. Así que no deberíamos tener trama. Que le digan a los francos que empiezan a subir a la cuota para poder. Ah, dale. Javier, dile a los francos que empiecen a buscar un lugar para que los pasemos a buscar, para que tiren humo verde o azul. Copy. Pero yo, que me, yo les aviso cuando lo tiren. Manden, te ruego, ¿qué órdenes les doy al infante? Que mantenga posición, lo vamos a pasar a buscar en el Little. Copy, estoy llegando a la misma parte donde dejé soltar en un principio. Afirmativo, para allá vamos. No me funciona la tablet con esta cuestión. Abre el. Claro, no me deja aunque la cierre. Copio. Voy a tener que cambiar la tecla. Ahora voy a poner otra, setup, voy a poner en. Yo no tengo la rocker porque se me viene con la H. Setup, ¿dónde está el setup? La vamos a poner en. En la granada. Ajá. Control M puede ser, ¿no? ¿Qué tecla no ocupo? La U. Hola. La vez es que después lo mováis, pues. ¿Y esa cuestión sirve para reportar directo, no? A ver, voy a probar. No va a reabastecido. No, porque me refiero a tener que sacarlo. ¿Te gustó o no? Ahí sacó el surtidor. Fue la risa, abre tu lado y me sale la misma interfaz, pues. Oye. ¿Ah? Voy a sacar este, estaba. Le dieron para hacer la base, ¿no? Se conectó recién. Pues el Lennon está al lado de nosotros. Apolo, interrogo, al momento que Foster ya esté posicionado en un lugar, entre comillas, amplio para ser extraído, va a ser posicionado en punto de inicio seco. Disculpa, que tengo otra comunicación. Repíteme, por favor. Foster se va a posicionar en punto edificio seco. Afirmativo, el edificio más grande. Copy, le informo, esa posición no está despejada, pero voy a tratar de decir a Foster que lo haga así que puede. Si no, mando un poquito a Charlie a dar apoyo. Conforme, creo que no tiene interior ese edificio el más grande, pero el otro sí. Afirmo. Déjame, wea. Vale. Tengo dos cosas, me llevo la banca y me llevo el. Mando, me recibe aquí Foxtrot. Foxtrot, te rogo, ¿estado? ¿Ya lograron? Bueno, sí, estamos en punto mochila F, vamos a buscar un sector más plano. Pipe. Bueno, si la banca. ¿Puedo ir a buscar al Lennon? Y nos acercamos, o sea, si no te risas, no, que está ahí. Se acerca, nos subimos. Bueno, está bien. No sé si Apolo me acordé mucho. Pobre Pipe. Apolo, ¿puedes coordinar eso tú, por favor? El tema de la atracción, no cacho dónde. O lo tiro en un punto en específico. Ya lo fui a buscar, ya volví. No está pendiente, estoy hablando con Pipe, repíteme que están hablando.
que el cante se encuentra marcado como punto mochilas F. Si el chopper va a buscar ahí o van a algún punto, entre comillas, plano para que lo traigan. Eso es lo que decía, que se preparen en un lugar más o menos donde pueda hacer un touchdown y tirando un humito ahí. Vale, les voy a decir que lo traigan en punto Fostro. Ok, ellos buscan el lugar ahí y lo marquen. Vale. Con humo. Vale, vale. Eleno, súbete. Ok, necesito que tú hagas tu posición de extracción en punto Fostro, ¿vale? Pero que no lo mande el punto Fostro, bueno. Porfiado. Pero dame un ratito que caminemos lento. Déjalo. Si se manda la cagada, no. Ah, duro que talón de indio, está bueno. Por mientras que el chopo empieza a hacer la aproximación ya para que esté aterrizado cuando lleguemos. Igual está medio complicado acá aterrizar, pero le banca. No, si quiere, vamos a rastrearlo y lo vamos a dejar arriba de beneficio. Te lo saco con la banca, pues bueno, le tiro a la banca, se suben y me lo saco. ¿Y lo dejáis arriba del edificio grande? Sí. ¿Ya? Bacán. Javier, tramítele a Fox Trot que lo van a retirar con el Taru. No, yo voy a dejar a otros soldados, ¿vale? Copy. Están en la 50. Ya, pero Fox, yo te la 50 lo van a sacar de la ahí zona con Taru, ¿vale? Con esas como capsulitas que botan. Dale, yo hablo con ellos. Tengo un elemento nuevo, aparte del Andrés, tengo al Lennon. ¿A qué le falta? Mándame un LZ más o menos decente donde pueda dejar el Little. La zona de Charlie, el edificio en lo que es Charlie, se ha despejado por un momento. Tiro el apuro que tengo listo la. Dale. Igual tú me decís cuando se viene acercando y activar el perímetro para mayor control. Capi. Javi, está listo, me voy. ¿Qué si te voy a dejar al André a ti? Copy, lo voy a tener acá. Vale, al Leno lo vamos a dejar en el edificio de oficina. Puede ser arriba o donde tú podés. ¿Donde te permite aterrizar? Ya, vale, vos. Y al. ¿Cómo se llama? Y al Andrés lo vamos a dejar con el Kelsey. Súbase. Súbete, Leno. No, estoy prendiendo motor. Ya está gordo. Francotiradores de aquí, piloto. Encargado con posición exacta. Que desplieguen humo, los francos. Piloto, aquí están con el informe. Estamos como a 50 metros del punto marcado como Foxtrot. Copia, acércame, no llegué a por la. Foxtrot, despliegue humo, repito. ¿Quién es el que más está más cerca, Javier o el Kelsey? Javier, ¿me copiaste? Ya le informé por hoy. Vale. No, está más cerca el Javier. El edificio es grande, a la izquierda. El único edificio es gigante. A la izquierda hay un edificio blanco, es el azotea acá, perfecto. Dejamos el Lennon ahí. ¿Dónde puedo? Ahí en realidad, bueno, pero cerquita ahí. Me aproximo, Javier. Me gustan ese grito de fuego. Kelsey, dame su presión, porfa. Tu punto es el que te está disparando, ¿cierto? Me dieron. A mí. ¡Oh! Ya, te ayudo. ¿A quién se baja aquí? Notifico, tengo por inconsciente y el Venom se bajó igual aquí en la posición con el Andrés, por si acaso. Javier. Copy, ¿cuál es la posición tuya? Cerca del punto de edificio económico. Copy, movilízate ya para tener apoyo. Franco, tiradores, banca en un piso. Estamos pillando,
Javier. Dime. 127-165 Charlie, estoy yo y el Lennon con el Andrés, en este caso. Vale, ¿tiene el aeropuerto estabilizado? Lo acabo de estabilizar, estoy en el choco todavía, pero los chiquillos trabajan. Estoy moviendo mi escuadra de Bravo a la pejada del choco. Copy. Es seguro, pero trata de bueno bajo, te disparan con armas pequeñas, así que te pega. O sea, unos 100 metros igual lo empiezan. Sí, tú sí, le bajáis la cuerda, no me meto, no te veo. Acá. Sí, se la puerta que la no alcanza. Ah, Javier, transmítele al Kelsey que el hombre se quedó contigo. Vale. Vale, Happy, si podéis decirle al hombre que mantenga la posición, estoy tratando de monitorear la barra de música a Charlie. Están manteniendo, yo estoy cruzando la bola. Vale, vale. Para toda la malla, a Quintaro, la petigadora pues. ¿Qué otra cosa más necesitan? ¿Papi? No sé, yo me necesito cobertura, porque estoy bien, se lo sabía. ¿Dónde estáis, weón? ¿Estás en tierra o en aire? Tierra, pero literalmente vas a estar recién abajo por encima mía. Mando aquí, que se me copia. Necesitas que te saque. ¿Cuánto te ha caído, Kelsey? No, no, tengo la pregunta al siguiente, estoy aquí en tierra curando. Informo aquí, Kelsey, baja confirmada, murió Cobra producto de una granada. Ok. Es que, Javi, necesito que marque una parte donde dejar la banca. ¿Qué parte van a proteger? Javi, ¿puedes marcarme tu posición específicamente donde estás, por favor? ¿Dónde están los cabros? Afirmo, falta el Apolo también. Ya, te veo. Veo al chop. Aquí hay posición bandera negra, los cabros están en los edificios la de... Volví, volví, volví. Vale. Copiado, nos bonitamos allá. No estoy para el gato. No está de pulso. Ah, 113. O sea, 112, 113, 189. Ah, me alcanza para una morfina. Sí. Kelsey, ¿estás tú en la misión? ¿Cómo vas?
Estamos haciendo CQB en el primer objetivo, un enemigo lanzó la granada y tengo muerte confirmada de Cobra. ¿Tienes médico? Cobra era el médico, murió. Lennon, que te apoye, el Lennon acaba de llegar. Recibido, estoy en el punto, en el primer Alfa Bravo. Hay un enemigo en el complejo, por eso están disparando. Mando el informe, Charlie llegando a punto bandera negra. Dale, podríamos sacar el Lennon para hacer el... sí, pero bueno, después. No, para no digan. No, no para bajar. ¡Evasión, evasión! ¡Me dieron! ¿Vámonos? ¿Qué me dieron? Zona caliente, Cali. Elevate nomás, elevate porfa, elevate sobre los 200. Javier, ¿puedes mandar a alguien a buscar el...? Vaya, estamos yendo para allá. Vale, quédate con el Andrés y manda el Lennon al... al Kelsey. Vale. ¿Tienes Charlie despejado, no? Sí, Charlie despejó el edificio. O digo, en su mayoría, porque me iba a movilizar a brindarte apoyo a ti. Sí, deja gente cubriendo a Charlie, empieza a tomar posiciones defensivas. Vale. Específica de los chicos, porque lo dijo el Happy, estaba como lo más cercano al edificio. No sé, ¿dónde nos paramos? Ni me acuerdo. A mí voy con el de combustible. 6 que ven, te digo al tiro de un segundo. Voy a dejar el combustible ahí, ¿no? Porque actualmente estoy con Charlie en la bandera negra, creo, pero estamos a lejos de ella. Creo que no sé si es al León y las tres, o si no, hay infantería enemiga también por la zona. Así que ten cuidado. Están entre las dos banderas negras, creo. A la bandera negra estábamos recién, ahora estoy elevado como 300 metros lateral a esa posición. Estoy justo encima del edificio francotirador. A ver si lo puedo encontrar. Sí. Confírmame y pregúntale dónde lo dejo. Pregunta dónde dejas combustible. ¿Los combustibles? Combustible. No, que el LZ nomás, si vamos a repostar. No, porque lo pueden atacar, porque tenemos que bajarlo en una posición más segura. Seguro que... ¿Hay un cuadro donde dejó la banca? Le digo que lo deje nomás. Ya, igual. Sí, coche, que seguro. Bueno, están disparando, ¿puedes subir a 500? Ahí en la banca donde lo dejaste, ¿dejaste la banca? Copy, lo dejo ahí. Dale, es que no lo diga uno. Lo gracioso es que te pegaron. Estoy en bandera negra y no veo a los chicos. Pero sepárate a buscarlo, búscale la frecuencia, tiene que estar la 30, 31, una esa. No, ahora se encuentra el Lennon y lo puede retirar de ahí y lo lleva al Kelsey, mejor todavía. Me pregunta si es que tenía que solar cerca del Lennon para poder extraerlo y llevarlo al Kelsey. ¿Dónde está Lennon? Si me dicen dónde está Lennon, lo puedo mover. Lo saco en la banca. ¿Dónde está Lennon? Ahí lo puede sacar. Una buena pregunta, no sé dónde lo dejamos. Y yo, ¿está inconsciente cuando aterricé? Pues no sé dónde queda. Javier, ¿te rompiste con el Lennon y el Andrés? Negativo, no lo encuentro. Están en el edificio cerca de Punta Francotirador, entonces allá deben seguir ahí. ¿No están al lado del Punto Francotirador? ¿No están en algún arco? ¿Tragaste un momento que se lo oyó? Check, check.
Entonces, ¿deberéis verlo, Pipe? Lennon, me copié. Está curando un buen inconsciente. Se me va a estar mirando. Vale, pero desconozco si es que habrá caído al lanzo. Dale, bueno, dejaste tener el chavo. Yo estoy intentando levantar a Marta. A ver, ¿qué él sigue? Sí, yo voy a ver Lennon. Se reunió con el ensayo y ya la playa. Me perdí. Ya, pero... En todo caso, Javier. Sí, ya me lo encontré y lo encontré y lo encontré. No. Pero creo que el Andrés también se encontró contigo. Javier está contigo. Confírame si me lo llevo o no para pescar una banca. Al puro Lennon, Javier, déjalo. Lennon. Papi, voy a traer una banca. Infórmale a Javier que voy a poner una banca al lado de él. Vale. Okay, claro, Javier, van a extraer al Lennon de cerca de tu posición, así que ten cuidado con una banca que van a poner. ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu ubicación? ¿Kelsey? ¿Alguien de la escuadra, Kelsey? Estoy aquí, ¿qué pasa? Te copio. ¿Cuál es tu posición? Chucha, me mantengo en Alfa Bravo. Estamos muy suprimidos. Estamos en el cuarto piso, pero nos están suprimiendo desde otra estructura, hacia adentro del edificio. Kelsey, muestra. ¿Tu posición? ¿La repetí? Márcate una LZ. Ah, yo está. Okay. Sorry. ¿Y los francos dónde están? En el punto. Mire que la banca está lista, que se la lleve. Para que se suban. Marcada. Javier, dile al Lennon que ya está lista la banca para que se suba. Vale. Y ahí marcó dos posiciones, creo que está en AB. ¿Cuál es la Z? ¿Cómo te marca la posición de Kelsey? ¿Kelsey compañía? Sí, Kelsey compañía. Ahí se sube el error. ¿Qué se tenés tú? ¿Dos cuadras dentro de la mansión esa? Negativo. Ah, Bravo está afuera y Alfa está dentro de la VP. No los veo, están ahí. Yo estoy confundido. Kelsey, va el Lennon a tu posición de Kelsey y compañía. No se puede andar ahí de momento. Copia. Ahí está el chile. Ah, ya, están ahí. Está equivocando edificio. Estamos echando por lento, ¿no? Javier, necesito la posición exacta del Foxtrot. Deja negativo, lo tengo en pista. Ah, y el edificio se está ahí. Sí, que con la térmica no se veían. Por lo que me tengo entendido, el edificio más grande por los el de la. Sí, ya lo deja negativo, deja negativo. Estáis estableciendo posiciones defensivas, ¿no? Javier, copiado. Javier, sur. Copiado.
Javier Sur, y el Echo, Kelsey, bueno. Norte y Whisky. ¿Nunca traen a los mil? Yo supongo que el Kelsey está en eso. Supone que en la curva, que debería ser... ¿Qué más hago? ¿Qué más hace ahora? No, nada. Si quieres se une la tropa en tierra, si quieres se mantiene el chopo, se ocupa el dron. Mira, te dio otras opciones, te caes en el chopo, te explotas en tierra con el dron o te caes en el dron. Hay que estar en la muni. Son las tres opciones que te dio. Código de Javier para mandar copiado la última. O sea, quedarme en tierra, quedarme en el aire con dron o quedarme en el aire. Sí, o quedaste en tierra con el tronco. O te caes en el río bañándote. Si no te caes en la chucha, ¿cierto? Sí, dijo que tenía un río para ir para lavar, pero bueno, porque aquí se siente todo nuevo. Me baño. Y se ve. ¿Te acuerdas que se tira, güey? Mándame copiar. Y se fue al río. Adelante. Ya nos renovamos con Lennon. ¿Mantenemos objetivos o nuevas órdenes? No, 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 limpien el siguiente punto. Necesitamos escuchar el vivo rápido. Recibido. Dile que el hospital se veía sospechoso, weón. Digo un camión, debería haber un camión. ¿Veía el hospital o no? Sí. Hay un camión ahí en el hospital, weón. Y tropas cerca. Ah, no, son civiles. Dile que hay muchos civiles y un camión en el hospital. Bueno, y este tipo, weón. ¿Verdad? Atento, Kelsey, que hay hartos civiles cerca del punto querido. Recibido. Veo un punto negro en el río, además se metió al río, wey. No debo creer que te tiraste el agua, wey. No me digas. El pío. Y me voy bañándose. A vos lo interrogo, busco alguna cosa o necesito solamente el poteo. Chuta, ¿qué hora está? ¿Está en el 50? Mira, más que nada necesitamos saber de por dónde viene el enemigo con alteración. Recibido. Mando informo, tengo tres civiles con precinto. ¿Los mantenemos o los dejamos acá? Evacúa una posición segura, establece una posición en el edificio que tenga mejor protección y ese lo dejamos como zona VIP. Copiado. Oye, no me acuerdo si el... ¿Qué? ¿Había que sacar a los VIP o los tenemos que mantener acá? A ver. Creo que lo había que mantener acá, güey. No. Oye, VIP. ¿Te copió? ¿Tenía que sacar a los tipos o dejarlo acá? No sé. Saquémoslo. Y luego defendemos la zona. No tengo la mayor idea, ¿verdad? Uno de las 60 que estoy escuchando, ¿sabes? No debería haber gente en la 60. No, sí. ¿Y nos veía a nosotros? Déjame buscarte. Se fue a meter al agua, no te creo. Con el agua. Sí, sí, te veo. Da igual, te pongo un misil desde aquí. Igual me tiro acá a mi casa para donde estás tú. No, lavarte las patitas, güey. Dice que aterricemos allá. No, ya, bueno. ¿Mm? ¿Sabes?
Sí, estamos arriba del hospital. No, el hospital no es muy seguro. El edificio oficina creo que es un poquito más seguro para... Vamos a dejar los civiles. Informo desde el pueblo. Ah, no, de formar por toda la mañana. Para toda la mañana aquí en Pesca, informo desde el pueblo a posición norteco. Hay un contacto corriendo en el descampado. Del líder de Charlie y Foxtrot, copiado. No, mando aquí Kensis, el edificio Muni está despejado, es inaccesible y está limpio. Un segundo. Copio, ¿y el hospital? Informo, nos podemos ahora... camión, exactamente, acercándose desde la zona de eco desde el pueblo. Revolución, no sé si enemigo o... Copy. Javier, encárgate tú el eco, gordo. Rectifico, muchachos, se bajaron. Fue enemigo, enemigo, 100%. No está viendo fuego, muévete. Javier, necesitamos apoyo, están disparándonos al eco. Vale. 300 metros sobre él no deberían pegarnos. Entonces, pues. Pueden tener suerte. Bueno, son 7 en ayudó, pero... ¡Oh! Calibre 50. Me está marcando algo el... Sí, muévete nomás. Agarra velocidad porque están, no van a marcar. Algo no está mirando. Cuidado, Pipe, se acerca al lado tu chopo algo. Oh, van a darle al Pipe. Pipe, estoy rodeado, eso te pasa por el cochino. Órale. Pero te disparan a tiro a mí. Pasen piola. Atento, que el silencio me informó Foster cerca de un camión de infantería. Vivo un camión cerca de unos civiles, pero está desalojado y e inhabilitado, así que... Prioritario. Múltiple de infantería, Kelsey, de tu sector, desde el lado de Whisky, también. Vehículos por el sur, también. Vehículos por el sur, artillado. Vale. Y ahí nos ponemos en el punto francotirador, entonces, para poder, cuando pase la primera vía, pues tener un punto de espoteo más alto con mando. Sí, si querés, si querés bajar, ¿no? Y... Dale, ¿no? Perdón, dale. Kelsey, trata de apresurarte con el tema de la limpieza del hospital porque necesitamos establecer posiciones defensivas. Estamos haciendo seguridad del hospital ya. Dale, pon gente a defender también. Afirmo, está Bravo, está en el punto. Y es una azotea donde tiene de todo, así que ahí está batiendo los contactos del wiki, que ya está cubriendo Alfa aquí en el Segovia. Copy, no dejes todos juntos, acuérdate que pueden bajar el edificio. Javier, los Foxtrot que se mantengan en contacto contigo. Ahora me hagan un espacio. ¿En serio voy a bajar? Hacemos un espacio. En la esquina que había parece. El espacio está libre, estamos en la oportunidad. Javi ahí cayendo al choco. No me tentí, wey. Estoy diciendo ahí cayendo al choco. Deja ver si puedo aterrizar primero. Javi, si voy a aterrizar tengo que hacerla super corta y saldría super cerca para el norte.
Te cuidado con la baranda, no, pero estoy bien, caí de más. Yo tomo tu derecha. Ahí. Vale, sí, me entremos. Me entrecho. Ahí no, cuidado. No, déjalo en el centro, si no te la vas a reventar. ¿Tenía herramienta? Yo no ando con herramienta. Mando aquí Kelsey, limpio los tres objetivos, no hay rastro de mí. Copiado. Entonces los civiles que están arrestados, traten de ponerlos a cubierto, serán eso. La infantería acercándose de la zona wiki hacia el pueblo. Básicamente infantería. Capi, tengo un problema, estoy rodeado. Va a morir. Quédate cuerpo tierra. Se, o sea, no puedo correr, pero voy a perder mucho aquí igual. Voy a ver si es que puedo salir desde aquí. Recuérdenme como un héroe. Lo reventaron. Voy a salir desde aquí. Tranquilo. Tú confías en mí, soy ingeniero en esto. Sí, pero ya aquí en la azotea no podía aterrizar. ¿A que sí? No la hay. Para el todo de la malla, ¿dónde están los VIP? Supuestamente revisaron todo el edificio. Echo, el edificio Charlie. Bueno, Charlie no. Charlie 100% limpio, mando. Donde caen dos, caen tres. No sé si el Kelsey tiene algún edificio más. Negativo, ya revisé la cruz, el Uni y la posta y no hay rastro de los... ¡Están disparando! Lo que sí, mandé a Bravo a tomar a los que tenían proyecto y después probar el punto Uni. Apolo, si me permitís, tú puedes revisar un edificio en blanco que creo que el CAT no revisó. Firma, autorizado. Vale. Ah, no, este tiene la rojita muy afuera, no puede estar. Tienes que aterrizar abajo. Y ese chavo hay que bajarlo para poder repararlo. ¿Qué chavo necesita reparar, pibe? No, el líder. Está todo dañado. Sí, tendría que avanzarlo un poquito más para poder que aterrice. Bueno. Bájalo y lo reparamos. ¿Y aquí se tiene cubierto whisky y norte, no es cierto? Exacto, tiene impacto. De bala nomás. Ya estoy abajo. Pero la pregunta es que si lo corro más voy a poder aterrizar o no. Él sí. Bueno, ahora vamos a hacer la guerra de verdad. De momento tengo sin cubrir norte, estoy moviendo alfa al punto Muni para cubrir a los civiles y alfa está cubriendo a Whiskey. Ya que la otra parte de Bravo fue a buscar a los civiles. Dale, la otra escuadra te cubre el norte. Copiado. Encárgate principalmente de Eco Javier, no sé, y los francos ven sur también. Te aviso, Apolo, mandé a dos hombres movilizarse a los puntos de edificio que te dije anteriormente. Dale, no hay drama. Mira cómo corre infantería, que se ven bonitos. Para toda la malla, recuperé un vehículo enemigo de transporte y lo voy a llevar al punto Muni. Me quedaría aquí un rato. De Charlie Foster copia. Escucho un camión, se acerca un camión. Para toda la valla, repito, en 50, tomé un camión de transporte enemigo, lo llevo al punto Muni. ¿Llego? Estoy bien. Charlie, fue usted copiado. Casi te tiro una T, ¿ah? Te quito el rango. ¿Vive está ahí la 30 también? 34, perdón.
¿Qué pide? ¿Estás en la 60? Sí, estoy en la 60. ¿Puedo ponerte de cortada 34? Está funcional, está reparado. Estoy en la 34. Ay, no, mala idea. ¿Qué pasó? No, 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 tal vez una cajita de munición. ¿Esa cajita tiene de munición o no? Hay una caja de munición, pero no sé si sirve para munición de infantería. Lo que sé que es para munición de reparación de vehículo. Munición. ¿Reabastecimiento de vehículo, eso? Claro. Tengo reparación, combustible y munición. ¿Estoy bien? ¿Pero el tarro levanta cualquier cosa? Sí, pues hasta el lápiz. ¿Podría traer una cajita, si por ser? No, pero ya no importa. O sea, puedo ir a buscártela, pero estoy de vuelta en 40 minutos. Entre volar, entre cuota y que sea despacito. 40 minutos más o menos estoy de vuelta. User left your channel. Ah. Ay, que me, el pulso lo tengo muy jodido. User joined your channel. User disconnected from your channel. Mando aquí, ¿quién se me copia? Adelante. Tres civiles, los trajimos, los tomamos, los dejamos y desaparecieron. Actualmente queda uno. Desaparecieron los civiles con precinto. Espectacular. Mando el informe, tengo un VIP en edificio blanco. Manténgala dentro del edificio blanco en lugar seguro. Copy. Sigo la búsqueda de otro. Y con ese Javi lo podemos sacar arriba. A ver. Apolo, te informo, son dos VIPs y un guardia. Tiene traje militar. Exacto, eso es lo que buscamos. Vale, entonces los civiles que están acá los libero o los mantengo. Podréis llevarlo al edificio blanco y lo llamamos por si acaso para que estén seguros. Obviado. Seguro querían estar. Por lo que hago, aparte de mirar con el dron que viene mucha infantería wiki. Mira con el dron. Ir a buscar una cajita de munición y llegar en 40 minutos. No, no sé. Si querés te pones disparar ahí arriba del edificio como nosotros, pues. El edificio blanco, ¿por no? El de los VIP. O sea, perdón, el de los francos, el Foxtrot. Negativo, el edificio oficina blanco que está entre medio. Márcalo, Javier. No, ya lo está marcado como punto VIP. Voy a ahorrar marca, bueno, te aviso. Dale, no. Hay uno más cerca. Cuidado, hay uno más cerca. Me llevo un t- oh, este. Me dejó dolorido. Ahí está marcado el mapa. Punto VIP. Copy. Ya llegó el tunazo, me dijo. Es que no pensé que iba a estar disparando un poquito lejos. Hubiera traído algo más adecuado. Interrogo a Polo, ¿el Kelsey se va a movilizar al edificio blanco? Afirmo. Kelsey, si es posible, ¿puedes despejar el otro edificio? El grande, el que tiene más piso. Me dijeron que mantuvieran este punto cubriendo y que llevara los VIP a tu punto. Vale, no, pero cuando podáis, si podéis. Mandáis a otro hombre que no limpien eso en caso de que quede otro VIP. Copiado. Estamos encontrando más prisioneros con precinto. ¿Dónde? Acá cerca del punto Muni. Si no puedes llegar al punto de edificio oficina, entonces vamos a tener que dejarlo en una secundaria. No, si puedo llegar, pero son... están apareciendo más. Creo que los pusieron de vuelta donde desaparecieron. Puede ser, pues. Por lo aseguro, puede que sean del trabajador de la Muni.
Cuidado, están disparando norte. Me llegó un tunazo. Javi. Creo que estamos más que comprometidos acá. Sí, bueno. Kelsey, ¿y te rogo tenía enfermero o médico? Tengo de las dos. Si puedes mandarle urgentemente al edificio blanco porque tengo un VIP con heridas. Ah, estaba curando. ¿En qué piso está ahí? Creo que está en el último, por lo que tengo entendido, Kelsey. A ver. Oh, tengo pulso abajo. ¡Ay! No nos quieren. Para que le gusta. Oye, dijeron que está en el último piso y yo no veo nada en el último piso. Ay, me dijeron eso, que están ahí. No sé, yo estoy subiendo acá. Edificio blanco, ¿de qué cuadra, eh? De Solís, Charlie. Ay. ¿Está toda la cuadra, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Cuánto muerto herido? ¿Dónde está Solís? Fostro completo, Charlie completo. Ah, ya sí está en el edificio blanco. Alfa y Bravo, solamente una baja confirmada, que es Cobra. Copio resistiendo entonces. Lo único que nos quería ir a buscar a la base, pero. Muy lejos, pues, man. Vaya nunca. ¿Y esta mochila qué tiene? Permiso, ¿qué tiene esta mochila? Nada. Apolo, dejamos la mayoría de los VIP con precinto cerca del de resto de los VIP. ¿Vamos a volver a buscar más o mantenemos? Continúe el traslado de a posición segura. Javier, el VIP ya está suturado y con sangre, está listo. Tengo marca térmica moviéndose dentro del pueblo, exactamente de mi posición o donde está la marca o el chopo mío. Posición sur wiki en el pueblo. No sé si son civiles o son enemigos. Y tengo otro que se están acercando desde la posición wiki del pueblo. ¿Esos son enemigos? Copy. Kelsey, justo en esa donde está entrando tu gente, ahí tienen un civil y a la derecha de esa casa también. Ah, sí, estamos tomando el civil de polera amarilla, pero estos civiles no tienen precinto los que están acá. Confirmo, muchachos, los que están aquí dentro del pueblo son enemigos. Hay uno que anda con un arma. Dudo que un civil ande con un AK. Junto al hospital también hay otro. Copy. Apolo, tengo cinco... Sí, no. Sí. No, no sé contar. Sí, cinco civiles sin precinto. Los mantengo, los echo. No, échalo, los que no tengan precinto, échalo. Los VIP, sepáralo así de los otros para que no los confundamos. Al otro, una vez que nos vayamos, los vamos a liberar. Copiado. En el patio del hospital hay otro que está ahí solito. Voy a buscar el que me dijiste tú, Pablo. Helicóptero, Mi 8 desde el Eco. Mi 8 desde el Eco. ¿Va a dejar para agreguedista? Dale, Javier, son todos tuyos. Está saltando para agreguedista. Posición sur del pueblo. Vuelvo a repetir, sur del pueblo, soltó para agreguedista. Sigue soltando. Agreguedista.
User in your channel timed out. Posición cookie. User joined your channel. Mame, alrededor de unos 10 infantes enemigos moviendo hacia el puerto. ¿Cómo están, chiquillos? Yo bien. Charlie Fotros Verde. Sí. Alfa Bravo bien. Copiado. ¿Los VIP cómo están? ¿Tienen la guita de los VIP? Yo estoy acá con los VIP. Yo tengo a Solís y a Bodoque con ellos también. Bacán. Solís no cuenta, estás acá. Hey, wake up. Oh, mi dedito. ¿Quién se ofrece o que estamos en misión oficial? Última carga. Tengo infantería, dejo los enemigos. Podría hacer una bajada de caos. No sé si qué decía Polo. Viene infantería por Sierra Wake. Sí, afirmativo, si están fuera del pueblo, dale. Está fuera del pueblo. Si querés te lo marco en el... No, no, dale, no, ataca no. Es que para que tú confirmes, vamos a estar en esta posición. Por ahí. Voy a echar una mira. Javi, copia ahí. Javisito. Sí, ¿qué pasó? Me dijeron por ahí que Diego te llenó el Little Opa con munición. Estoy al lado de él, weón. Estamos hace rato. ¿Tenís la munición tú o la tiene otro chapo? No, me quedan 5 cargadores de ellos. Ya se la robaron. Confirmado, Polo. Si, sí, abro fuego, no. Dale, no lo veo de acá, men. No, pero mira, fíjate, marqué en el mapa. Con un círculo. Un círculo azul. No, sí, po, pero no tengo visión de ese punto de acá. Están ahí tirado al piso. ¿Qué hago? Si tienen arma, dale más. Pibe, interrogo, ¿me podías hacer una mirada a lo que es Echo y Sierra por algún posible vehículo? No hay vehículo. Ando vale, vale. Abro fuego. Charlie, mi foto es copiado. Buena. ¡Tupe! Me puedo tirar. Me puedo tirar. Pablo. Imagínate. Es malísimo. Es malísimo. Las casas son basura.